Aquí andamos, mi gente. Hoy les traigo un 2006 Jeep Liberty y les voy a enseñar cómo poner el empaque del cárter sin necesidad de levantar el motor. No hay necesidad de estar levantando el motor. Hay gente que levanta el motor y que no sé qué. Tanto show para poner un cárter. Les voy a enseñar cuál es la forma correcta de poner. Miren, yo tengo el empaque, tengo el tubo que va ahí, el filtro. Todo va metido en su posición, todo va ahí. Y lo vamos a agarrar y lo vamos a meter todo entero para arriba. Todito así como va, todo entero. Lo vamos a agarrar. Yo ya le eché silicón, un poquito de silicón. Y ahí va todo entero. Mira. Ahí está, ¿ves? Sin necesidad de levantar nada, sin necesidad de levantar el motor y que no sé qué. Nada, no necesita levantar nada. Ya que lo subiste ahí arriba y que está ahí arriba, entonces ahora hay que apretar primero el filtro con el empaque primero y ahí ponemos el cárter. Ahorita lo voy a enseñar. Entonces, mi gente, miren, yo ya puse el. Sin necesidad de subir el motor, yo ya puse el empaque. Ya le puse la base aquí. Perdón que se mueva el teléfono. Ya le puse la base ahí. Entonces ustedes lo tienen que acomodar primero. Ponen el tornillo de aquí primero. Poniendo el tornillo de aquí, lo apretan. Pero primero tienen que acomodar bien. Porque no se les olvide que lleva las tuercas ahí. Acomodan primero el tornillo aquí con el filtro y acomodan eso y lo ponen ahí. Entonces, ya que aprieten aquí, ya meten una racha pequeña y aprietan estos dos sin necesidad de subir y andar quitando el motor y subir el motor. Ya que ustedes tienen esos dos puestos, entonces ahorita vamos a apretar este y apretamos aquel. Les voy a enseñar ahorita, pero ahorita vamos a empezar a apretar este primero. Apretando este, entonces ustedes se van a dar cuenta cómo voy a hacer con el otro y sin necesidad de andar quitando el motor y andar subiendo el motor para nada de eso. Mire, este. Entonces, una vez que apretamos este aquí, que les dije primero este, ahora vamos a quitar la extensión y con el puro dado vamos a apretar el de adentro. Ok, entonces, como les digo, meten la racha aquí en esta parte de aquí, miren, y apretan, miren, ya están apretados. El otro lado también, meten la racha por aquí y apretan el otro que está aquí. ¿Ves que aquí hay otro? Ya que lo hayan apretado, miren, ya están apretados los dos. Y miren, yo no subí el motor, yo no despegué el motor, yo no despegué nada. Entonces, ya que está listo para poner, pues aquí le pueden dar una embarradita de silicón ahorita para mientras, rapidito. Ahí le pasan un poquito de silicón nada más leve y ya ponen la otra parte. Ahorita les voy a enseñar. Entonces yo ya le eché una embarradita de silicón a todo alrededor y ahora ya solo lo subes para arriba así y le pones los tornillos dieces y ya. Pero bueno. Entonces, mi gente, como les repito, ya pusimos los tornillos, ahora lo vamos a apretar fácil, todo lo vamos a apretar. Para que ustedes vean que no necesitan quitar el motor, solo necesitan aflojar eso. Esto se requiere maña. Aprieta todo. Aprieta. Y así sucesivamente los aprietas todos. Y ahí quedó, mi gente. Bueno, mi gente, para que lo vean, cómo poner el cárter, el empaque del cárter, sin necesidad de quitar el levantar el motor, porque la gente levanta el motor y que no sale. Claro que sale.
lo bajas, lo destrabas así como hice yo y lo pones. Cuando bajes eso, solo haces a un lado el cárter, afloja los tornillos del centro primero y de ahí aflojas el de aquí. Ya que hayas aflojado de ahí, ya sale el empaque solito y ahí lo puedes sacar fácilmente. Bueno, mi gente, ahí se los dejo para que ustedes lo vean. 2006 Jeep Liberty. Cómo poner el cárter sin necesidad de levantar el motor. Ahí se los dejo, mi gente. Suscríbanse, denle like. Me encuentran como Loco Frank, me encuentran como Super Frank. En cualquiera de las dos páginas hay muchísimos videos. Cómo poner el cárter de un 3.7 Jeep Liberty sin necesidad de levantar el motor. Cuídense, mis amigos, y nos miramos a la próxima. Gracias por ver mis videos.